gente de Good Time. Hoy me siento muy alegre, muy contento y muy feliz porque nos encontramos en la ciudad de Catacao. Hoy vamos a conocer muchos lugares, vamos a degustar de unos deliciosos platos típicos y también el patrimonio cultural de la iglesia que van a conocer. Agradecerle al padre Percy por la gran invitación. Y ya saben, esto es Good Time. Bueno, mi familia de Good Time, agradecerle al padre Percy por la invitación y vamos a mostrarle lo que es la iglesia San Juan Bautista, que es una de las iglesias más principales aquí en la ciudad de Catacao. Así que vamos a adentrarnos. La iglesia de San Juan Bautista es la principal iglesia en la ciudad de Catacao. Está bajo propiedad de la Iglesia Católica. El edificio fue construido en 1547. Pero en 1912 un terremoto lo destruyó. En 1915 se inicia la reconstrucción. Fue afectado por el fenómeno del Niño, iniciándose la reconstrucción en 1984, concluyendo en 1995. La construcción fue declarado monumento histórico. La iglesia es de estilo neoclásico, presenta dos torres y una cúpula. En su interior alberga varias pinturas. Bueno, mi familia de Good Time, nos seguimos adentrando a esta hermosa aventura en esta ciudad majestuosa, la ciudad del eterno calor, aquí en Catacao. Pero ante todo, vamos con los protocolos de seguridad anti-COVID. Buenas tardes, a ver, vámonos. Bueno, mi gente, les comentamos el porqué de Catacao. Se divide en dos partes, ¿no? Catacao. ¿Qué significa Valle Exuberante? Pues la ciudad de los maestros en la artesanía. Y así que vean este precioso panorama de grandes artistas artesanos. Catacao es ubicada a 12 kilómetros al suroeste de la ciudad de Piura, rodeada de los valles más fértiles de nuestra región. Goza de un buen clima y del sol todo el año. El 21 de junio de 1825... Catacao es elevado a la categoría de distrito por el decreto firmado por el libertador Simón Bolívar. Tierra de hábiles artesanos y artistas plásticos que trabajan diferentes líneas artesanales y nuestra exquisita gastronomía, posicionada en el exigente paladar del turista, por supuesto que sí, como siempre en todas nuestras ciudades de todo el Perú, siempre se caracteriza por la deliciosa gastronomía. Bueno, mi linda gente de Good Time, seguimos aventureándonos por la calle Comercio y vamos a hacer una entrevista acá. A ver, nos encontramos con... Hola, me llamo Mercedes. Nos encontramos con... ¿Y con? Jenny, de acá, de Piura City, Catacao. Nos encontramos con Jenny y con Mercedes, ¿no? ¿De qué lugar nos visita usted? Yo vengo de Lima. De Lima. Un saludo para toda la gentita de Lima. ¿De qué parte de Lima? De Santa Anita. Santa Anita, un saludo ahí para toda la gentita de, para toda la gente de Santa Anita. Coméntenos, ¿primera vez que viene o siempre ha venido acá? Bueno, yo tengo familia acá en el norte, pero siempre acostumbro a venir acá a Catacao por la plata y por los decorativos que llevo para mi casa. Y ahorita estoy viendo estos accesorios que me parecen perfectos porque veo que esta Harley, por mi hijo que tiene su moto, le va a gustar. Y me parece increíble, pues, el ingenio, ¿no?, de la gente, ¿no? Claro, una Harley Davidson ahí. La creatividad que tienen las personas para poder, ¿no?, hacer este tipo después de arreglos, ¿no?, de decorativos. Claro. ¿Y usted de qué parte de Piura es? Yo de Piura. ¿Piura? ¿Siempre viene entonces acá a Catacao? Bueno, sí, cuando tengo la oportunidad, vengo, ¿no? Y ahora, bueno, que me ha venido mi prima de Lima, estoy acompañándola acá a ver todo, pues, ¿no? De repente por aquí comprando algo, ¿no?, que nos guste, ¿no? Porque acá Catacao es hermoso ver todo, ¿no? Todo lo que tenemos, la plata, el oro, ¿no?, la artesanía, todo muy bonito es. El Perú tiene muchas riquezas naturales, tiene riquezas minerales, tiene todo, acá lo tenemos todo, ni que envidiarle a otro país. Si me dicen mil veces dónde quisieran hacer, un millón de veces diría aquí en mi amado Perú. Entonces, familia de Good Time,
A ver, ¿algún saludo que quisiera enviar de repente a algún conocido, familiar? Sí, mire, yo quiero saludar a toda mi familia del norte, que amo mucho. Yo en sí vivo en Talara, pero tengo familia en Piura. Y bueno, de verdad muchas gracias por la estadía y feliz de estar con ellos. ¿Con usted? A mí también. Bueno, saludos a toda mi familia. Los amo, ya saben todos que los amo. Mi familia de Talara, mi familia de Piura, toda mi familia de Lima. A toda mi familia, los amo. Les mando muchos besos. Dios siempre me los bendiga. Ya saben, un saludo a toda la gentita de Talara. Ahora sí, van a repetir conmigo a la voz de tres, bienvenidos a la familia de Book Time, porque Book Time, más que una página, somos una familia. Así, a ver, a la voz de tres. Uno, dos, tres. Bienvenidos a Book Time. Book Time. Bueno, mi gente linda, después de haber recorrido toda la calle Comercio, que me llevó una experiencia muy bonita, vamos a seguir viendo todo lo que es la artesanía, y dentro de esta artesanía está la filigrama. Así que acompáñenme, por favor, porque en estos momentos nos encontramos con el señor Alfredo Ingala. Con el señor Alfredo. Eres un gran maestro en esta artesanía de la filigrama. Coménteme sobre este negocio de la filigrama. Bueno, nosotros representamos soy representante de Artesanía Yulisa, ¿no? Y vengo trabajando ya como 30, 40 años en esta labor, ¿no? De la filigrana, ¿no? Haciendo diseños y el acabado respectivo como debe ser una joya, ¿no? Pero yo les puedo decir de que este es un arte en el cual nosotros venimos trabajando y mejorando diariamente, ¿no? Entonces, al ver de que para poder hacer este tipo de arete, tiene un proceso. ¿Cuál es el nombre de ese arete? Este es arete dormilona. Dormilona. ¿Quiénes lo usaban? Las antiguas. Las antiguas, ¿no? Las capullanas. Las capullanas. A ver, familia de Gután, ahí pueden ver. Esas también la usan para realizar lo que son las danzas, ¿no? Claro, para bailar marinera, danzas. A ver, ¿no? Para que nos vaya mostrando más o menos su trabajo, ¿no? Porque esto es un don, un arte que no es de noche a la mañana. El señor lleva, ¿cuántos años nos comentó? 38 años en esta labor, ¿no? Y bueno, tenemos aquí un pequeño taller en el cual nosotros laboramos todo tipo de trabajo, tanto en plata como en oro, ¿no? Trabajan también con plata y con oro. Sí. Tenemos pues el material de plata que lo procesamos nosotros mismos, o compramos en la procesadora sudamericana, ¿no? Entonces, de ahí adquirimos el material, ¿no? Luego lo llevamos, o sea, al sistema de la fundición. Al sistema de la fundición, aquí, ¿verdad? Igual nosotros tenemos que fundir el material para poder realizar nuestros juegos, ¿no? Y esto consiste, pues, miren, en el proceso es de fundir el material, llevarlo a la y poder de que este debemos nosotros cotizar, más que todo valorar el trabajo del artesano. Porque aquí en Catacao mayormente, bueno, no se valora mucho, pero en el extranjero mayormente la mano de obra se valora bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque es un producto hecho a mano, ¿no? Claro, ese es el gran esfuerzo que ellos realizan día a día. Y mire, podemos observar, a ver, ya está allá. A ver, estamos observando ya. ¿Qué le está echando ahí? Aquí este es bórax. Ahora, para que es un fundente que se utiliza para poder nosotros ver que el material quede suave, ¿no? Entonces, a la hora de que ya está el líquido, vemos, ustedes ven cómo vamos a hacer una barrita que hemos logrado con la fundición de este material. ¿Eso qué es? Plata 950. ¿Y podría usted mostrarme un poco más de lo que es sus artes?
Aquí tenemos pues otro tipo de aretes, ¿no? Todo es plata y oro, ¿verdad? Todo es plata, no es oro, sino plata. Plata, pero se puede hacer también en oro. Esto también es un tipo de arete, ¿no? Tenemos... Ya saben, chicos, para que le regalen ahí a sus esposas, a sus parejas, enamorados. Tenemos sortija. A su mamá también, para que ahí las consientan, a las reinas de las casas. Unos aros. ¿Unos aros? Unos aros también. Claro, a ver, ¿cuál es el precio de él más o menos? Para que tengan una idea, porque ahí siempre la familia de Good Time nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es el precio? ¿Dónde queda esto, lo otro? Entonces acá nos va a indicar el precio de, va a haber más o menos de lo que son estos aretes, claro, de un par de aretes, y dónde queda pues su local acá en la ciudad de Catacao, ¿no? Bueno, estamos... ¿Sus novios? 120 soles el par de aretes. 120 soles, miren, qué bonito, hermoso. Esto es artesanía manual, hermanos. Esto es talento puro. Tenemos un arete también que... Yo me quedo con eso, están bonitos. Para regalarle a mi mamá. Ahí está, miren. Argollitas. Muy bien. De verdad, amigo, me he quedado fascinado por todo este proceso, por el gran talento que tiene usted, por los años de trayectoria y experiencia. Y quisiera felicitarlo de verdad. Bastante, porque yo siempre he respetado y he valorado bastante el arte. Ahora bien, quisiera usted dar algún mensaje para todos aquellos que todavía no conocen Catacao, para la familia de Good Time, que de repente para que vengan, ¿qué les diría usted? Yo les invitaría a visitar a la capital artesanal de la región Grau, Catacao, para que vean el tipo de novedades que tenemos y más que todo los artistas que hoy en día también se esmeran por ser cada día mejores, ¿no? Porque claro, yo tengo también amigos artesanos que trabajan conmigo, ¿no? Y verdaderamente son unos verdaderos maestros, ¿no? Ahí claro, tiene la familia Ipanaqué, los hermanos Ipanaqué, ¿no? Lucho Mendoza, que son buenos maestros y trabajamos juntos para poder lograr de que este arte llegue al extranjero, ¿no? Y pueda... Podamos nosotros también salir de este campo, o sea, a mejorar más, cada día más, ¿no? Así que ya saben, chicos, ¿dónde lo pueden encontrar rapidito nomás? En Girón Comercio 681. En Girón Comercio, así. Vamos a la voz de tres para terminar esta entrevista. Bienvenidos a la familia de Good Time. A ver, a la voz de tres. Uno, dos, tres. Bienvenidos a la familia de Good Time. Bueno, familia de Good Time. Encontramos en el restaurante El Ganso Azul, aquí en Catacao. Estoy alegre, feliz y contento, porque de verdad me ha dado muchas sorpresas Catacao. Ya hemos estado en la joyería Yulisa, ahí viendo cómo hacen toda la artesanía, la filigrana. Y pues nos vamos a adentrar a esta aventura. Vamos a degustar de unos hermosos y ricos y deliciosos platos típicos aquí en el restaurante Ganso Azul. Así que chicos, vengan para que puedan ver cómo van a realizar estos deliciosos platos. Así que vamos para que puedan ver y ver cómo nosotros degustamos. ¡Woo! Porque esto es Good Time. Familia, vengan, acompáñenme para ver cómo realizan estos deliciosos platos típicos. A ver, vamos por acá. Acá ya están preparando lo que es un rico y delicioso ceviche. Aquí familia de Good Time, miren, wow. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Kevin Cherra, somos de la página Good Time. Realizamos videos de aventura y entretenimiento. Aquí, a ver, familia de Good Time, estamos con... Cristian, mi nombre es Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Está preparando un rico ceviche de... Ceviche mixto, pescado y mariscos. Un ceviche mixto, qué delicia, ya se me está haciendo agua a la boca, chicos. Miren acá todo, con todos los protocolos. Me fascina de verdad, porque acá ya se me abrió el apetito, de verdad, ya quiero comer de una vez. A ver, para que puedan ver acá. ¿Cuál es el secreto, amigo? Bueno, aquí en la preparación le estamos agregando lo que es la sal, pimienta blanca, pasta de ají amarillo y ají rocoto, ¿no? En pasta. Un toque de kion. ¿Kion? Que llegaría a ser el
el toque especial, ¿no? Y leche. Su lechecita, familia de Good Time. Y el culantro, ¿no? Que le da el toque especial a cada preparación, ¿no? Vamos a agregarle lo que es el zumo de limón. Aproximadamente 10 a 12 limones. Aproximadamente 10 a 12 limones. ¿Para cuántas personas? Este es para una fuente familiar, ¿no? Una fuente familiar. Entre 6 a 7 personas, ¿no? Y dice el dicho que ceviche sin ají no es ceviche. Claro, ceviche que no pica no es ceviche, ¿no? También mi frase es ceviche que no tiene cancha no es ceviche. La frase es ceviche que no pica no es ceviche, ¿no? Claro. El que come ceviche sin picar es extranjero. ¿Cuántos años ya tienes, amigo, en este tema de la industria de las comidas? Bueno, en la gastronomía ya es el... Aquí en la empresa Ganso Azul son 7 años ya. ¿7 años aquí en el Ganso Azul? Me he quedado muy fascinado porque es un restaurante muy bonito, muy acogedor, un ambiente muy agradable, con personas que te saben atender. Claro, un ambiente familiar, ¿no? Para venir a disfrutar en familia los mejores platos típicos de nuestra región, ¿no? Platos típicos y platos a la carta, ¿no? Claro. Así es, familia de Good Time, así que pueden observar aquí estos detallitos. Miren acá las bastantes conchas, allá están preparando el plato. Pues vamos a hacer un corte para que ya puedan ver de una vez todo el plato muy bonito y delicioso. Mi familia de Good Time, vamos a degustar, a ver. Como siempre, con la canchita, ahí está, a ver, vamos. Delicioso. Porque esto es Good Time. Bueno, mi linda gente, seguimos acá. Nos encontramos con nuestro amigazo Julio Araujo, cocinero del Ganso Azul. Nos encontramos con nuestro amigo Julio, cocinero del Ganso Azul. En este preciso momento, amigazo, ¿qué es lo que nos vas a preparar? A ver. Ahorita vamos a hacer un tacutaco en salsa de marisco. En salsa de marisco, wow, ya de verdad estoy con bastante hambre. A ver, vamos a ver cómo lo va a preparar. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Aquí hemos sofrito cebolla, ¿ya? Cortada en cuadraditos. Vamos a con una mezcla de arroz y menestra. Arroz y menestra. Ajá, para el tacutaco. Vamos a comenzar a sofreír el tacutaco. Se fríe el tacutaco. ¿Cuál es el ingrediente especial ahí que le da el toque final? El ají amarillo licuado. El ají escabeche en pasta. Es el que le da ese saborcito. Ese sabor que dices, wow, pero qué delicia aquí en el Ganso Azul. ¿Cuánto tiempo ya llevas trabajando, amigo, acá? Acá como 10 años. Esto es un patrimonio de la cultura gastronómica, amigos. Así que vamos a dejar a nuestro amigo Julio para que siga preparando este rico tacotaco. A ver, otra vez ahí. 1, 2, 3. Ay, ay, ay. Así que, familia de Good Time, nos vamos para dejar a nuestro amigo Julio. Y pues, Julito, te vamos a decir algo. A la voz de tres vas a decir, bienvenidos a la familia de Good Time, ¿ya? 1, 2, 3. Bienvenidos a la familia de Good Time. Bueno, mi familia de Good Time, llegó el momento más triste, que es donde nos despedimos. Le hemos pasado muy bien, nos llevamos un recuerdo muy estupendo de la ciudad de Catacaos. Y por supuesto que sí, agradecerle de todo corazón, en parte de nuestro amigo Gabriel y de mi persona y de toda la familia de Good Time, a nuestro padre Percy, porque él nos ha dado la invitación a que vengamos a realizar un reportaje muy bonito. Esta bella ciudad pues apostó por nosotros, fomenta y apoya el turismo, porque está un fiel seguidor también de la página de Good Time. Y pues ya saben, chicos, síganos en todas nuestras redes sociales como Good Time. Y pues acá con el padre Percy va a darles unas bellas palabras. Bueno, agradezco a la
por ustedes a la página de Good Time por este visita que han hecho aquí a la ciudad de Catacaos. Así que los invitamos a todos, que el Señor les bendiga a ustedes en su página, en este proyecto que tienen, que Dios y nuestra buena madre, la Virgen, los acompañe, los guíe hacia los mejores éxitos en su vida profesional. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Padre Percy. Y bueno, a la voz de tres, como siempre, nos despedimos. Vamos a realizar la frase célebre, ¿no? Bienvenidos a la familia de Good Time. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Bienvenidos a la familia de Good Time. ¡Hasta luego! Thank you.